pink diamond was shattered just outside a palanquin, much like this. Witnesses said Pink had stepped out and had taken only a few steps forward when Rose attacked her from the front. No, whoever did this was already close to Pink Diamond, and someone with the authority to cover it up afterwards. Someone with supreme authority. Someone like one of you! Así que el 29 de mayo fue transmitido en Cartoon Network el especial de una hora de Steven Universe intitulado Wanted. Comenzó con el episodio Stuck Together y finalizó con el episodio número 4, Lars's Head. Vamos a analizar ahora el episodio de Trial para de ese modo comprender qué es lo que está sucediendo en el mundo de la serie Steven Universe. Aunque es obvio, pero porque hay gente despistada que llega a estos videos, debo decirlo, hay alerta de spoiler. Este episodio comienza con Steven en la antesala de la corte, aguardando por el castigo que las diamantes preparan para él. Entra Zirconio Azul, bastante preocupada, porque debe analizar rápidamente el caso de Rose Quartz. Steven comienza a presumir su culpabilidad ante ella, pero Zirconio le dice que a continuación habrá un juicio y ella es la encargada de defender su causa. El momento llega y aparece la fiscal, una Zirconio verde, quien se mofa de Zirconio Azul por defender a una rebelde. Las diamantes entran y se sorprenden al ver que Rose Quartz aparece en forma de niño con sobrepeso. Diamante Amarillo desdeña el juicio, en tanto Diamante Azul quiere realizarlo para averiguar qué ha sucedido con Diamante Rosa y el modo en que fue asesinada. Zirconio Verde señala a Steven como un criminal traidor que defiende a los humanos por encima de su propia especie y presenta como testigo a Eyeball, quien reconoce el poder curativo de Rose Quartz en Steven y que parece ser suficiente para confirmar su identidad. Nuevamente, Diamante Amarillo quiere terminar con el juicio y acabar con el supuesto Rose Quartz. Sin embargo, Diamante Azul quiere saber cómo fue que destruyó a Diamante Rosa. Steven, ignorante de la versión oficial sobre el crimen, dice que luchó contra Diamante Rosa y que finalmente terminó destruyéndola con el punto de quiebre forjado por Bismuto. Diamante Azul tiene un ataque de aflicción y revela que en realidad la versión que tienen las diamantes es que Rose Quartz utilizó una espada para lograr su cometido. Al verla tan afectada, Diamante Amarillo convoca a un receso. Durante este tiempo, Zirconio Azul analiza el testimonio de Steven y la versión oficial del asesinato de Diamante Rosa, conectando las evidencias históricas y llegando a la conclusión de que ninguna de las dos versiones tiene sentido. Es entonces que, basando un razonamiento en la forma de organización jerárquica de las diamantes, Zirconio Azul explica discursivamente que para la época en que Diamante Rosa fue asesinada, Rose Quartz era ya una criminal reconocida desde 700 años atrás, por lo que no podría haberse acercado hasta su palanquín desapercibidamente, ya que cualquiera de las ágatas, zafiros o la perla personal de Diamante Rosa debieron haberla visto y oponerse a ella. Incluso si Rose hubiese logrado burlar la seguridad, en algún momento una de las gemas encargadas de su protección debieron verla y advertirle a Diamante Rosa que aquella rebelde estaba cerca. El único modo de que Diamante Rosa fuese exterminada tan fácilmente era que alguien de gran autoridad se aproximara a ella, alguien cercano. ¿Por qué razón la perla de Diamante Rosa no gritó ni dio alerta alguna? Zirconio Azul concluye que la verdadera asesina solo pudo ser una diamante, pues son las únicas con la jerarquía y autoridad suficientes como para encubrir un crimen tan atroz. Diamante Amarillo reacciona violentamente ante este razonamiento y ataca a las dos Zirconios. Diamante Azul le recrimina y mientras ocurre la discusión, Steven y Lars aprovechan para robar el palanquín de Diamante Azul y escapar. ¿Qué descubrimos en este episodio? Algo bastante simple en realidad. El razonamiento de Zirconio Azul tiene mucho sentido. Es bastante complicado incluso para una gema obediente acercarse a las diamantes. ¿Cómo podría haberse aproximado tanto al palanquín una criminal rebelde? Desglosemos el asunto. Aunque las perlas están siempre junto a su respectiva diamante para servirle en todo momento, no son indestructibles, por lo que bien pudo haber sido aplastada dejando sola a Diamante Rosa a merced de su asesino. Rose Quartz bien pudo haberse infiltrado sin levantar sospechas de los guardias y luego atraer a la perla rosa fuera del palanquín y acabar con ella. Después solo aguardó a que Diamante Rosa saliera del palanquín para averiguar por qué no había vuelto su perla y en el acto fue destruida sin oportunidad de defenderse.
Hasta donde hemos podido ver, incluso las Crystal Gems asumen que quien destruyó a Diamante Rosa fue Rose, significando esto que en ningún momento ella hizo algo por desmentir ese hecho. ¿Por qué Rose aceptaría algo que no hizo? Aquí hay tres teorías. Diamante Blanco es la asesina, versión A. Fue un accidente. Se asume que en el principio hubo cuatro diamantes, ya que en varias ocasiones se ha visto el símbolo de ellas en cuatro colores y que durante ese mismo episodio podemos ver representado en el suelo donde están las circonios de Steven. Podemos notar que la parte rosa se encuentra apagada, pero las otras tres partes continúan iluminadas. Algunos decían que Diamante Blanco era la fusión de las diamantes rosa, azul y amarillo, pero no tendría ningún sentido representarlas de esta forma si fueran solo tres diamantes y una fusión. No encaja con lo que la serie trata de comunicar. Diamante Blanco existe, pero todavía no ha sido introducida en la trama. Tal vez ella tuvo una discusión con Diamante Rosa y destruyó su gema por accidente. Rose sí logró burlar a los guardias de Diamante Rosa, pero cuando llegó, ella había sido destruida y por el bien de la rebelión, se hizo responsable de aquel asesinato para amedrentar a quienes quisieran invadir la Tierra. Versión B. Lo hizo deliberadamente. Por motivos personales, Diamante Blanco no toleraba la existencia de Diamante Rosa. Tal vez, así como la personalidad de Diamante Amarillo es muy irascible y la de Diamante Azul es muy melancólica, la personalidad de Diamante Rosa pudo ser una que tomara todo a juego mientras Diamante Blanco tomaba todo en serio. Diamante Rosa no era capaz de darle seriedad a la conquista del planeta Tierra, y cuando la rebelión surgió, Diamante Blanco se exasperó. Quizás Diamante Rosa estaba a punto de aceptar que la Tierra fuese libre, a lo cual Diamante Blanco se negó, y así de simple la mató. Acabó con ella e inculpó a Rose para que toda la fuerza del ejército de las Diamantes Azul y Amarillo se descargara contra las Crystal Gems y así impedir la liberación de la Tierra. Diamante Amarillo la mató. La teoría más fácil de pensar es esa. Como Diamante Amarillo reaccionó de forma tan violenta ante el razonamiento de la Circonio, se cree que pudo ser quien se acercó a ella y la mató. El motivo, según esta teoría, es que Diamante Amarillo estaba celosa de la relación de las Diamantes Rosa y Azul, y con afán de quedarse con Diamante Azul, mató a la Rosa. La reacción de Diamante Amarillo cuando Steven admite ser culpable es de sorpresa, como si no creyera que alguien más estuviese aceptando la culpa por algo que ella hizo. Aunque todo esto podría ser porque Diamante Amarillo menosprecia a las gemas inferiores, y solo quería dar por terminado un asunto que le parecía poco interesante. Ella no creía posible que un par de insignificantes gemas quisieran culparla por la muerte de una de sus semejantes. Era insultante, por lo cual todo parece apuntar a que ella realmente creía que Rose Quartz era la asesina de Diamante Rosa. Todavía no se sabe bien. Y finalmente la última teoría. La Perla Rosa es la culpable. A prima facie, esta es la teoría más cuestionable de todas, pero puede tener sentido si lo pensamos bien. Hasta el momento no sabemos qué sucedió con la perla de Diamante Rosa, ni cómo fue que desapareció. Al tratarse de una gema sirviente, ninguna de las diamantes le dio importancia, pero el misterio de su paradero es inquietante. Pudiera ser que esta perla hubiese deseado ser libre e inspirada por la creciente rebelión de las Crystal Gems lideradas por Rose Quartz, ella decidió atacar a Diamante Rosa para deshacerse de ella y así lograr la victoria de la rebelión. Sin embargo, una vez que lo hizo, se arrepintió de ello y Rose Quartz, que estaba cerca, apareció para compadecerse de la Perla Rosa y aceptó inculparse, aunque eso desató una guerra donde perecieron miles de gemas de ambos bandos. Esto significaría que la Perla Rosa es una fugitiva y que se esconde en algún lugar, tal vez, de la Tierra. ¿Quién crees tú que es culpable por la muerte de Diamante Rosa? ¿Crees que su fiel sirviente la traicionó? ¿Acaso Diamante Amarillo oculta un terrible secreto que devastaría la confianza de Diamante Azul? ¿O acaso el enigmático personaje que no hemos visto, Diamante Blanco, es responsable de un crimen tan atroz? Nos vemos en la próxima edición de Steven Universe, de La Caravana del Misterio, de Sebastián Derain.